grupo, estudiando en una de las mejores 10 gigot del mundo. Mejor medio. Vamos. Vamos a estudiar de la Perallá especialmente. ¿Algún cuentito? ¿Algún chistecito? Dos chistecitos más o menos. A ver qué les parece. El que más me gustó dice así. Le dice el padre a la familia: hice un excelente negocio que va a dejar bien parada a toda la familia. ¿Te preguntan qué? Va a dejar bien parada a la familia. Es bueno. Es original. Está bien. ¿Y cómo es eso? ¿Ves ese perro? Sí, ese no es un koala. Está bien. Medio malo. El otro, a ver, lo que sube, hay cuatro más, cinco más, vamos a ver lo que zafa. Que no se ofendan las mujeres, ¿está bien? Ofendamos, esto es un chiste. Durante un crucero en plena tormenta, uno de los marineros limpiaba la cubierta, se entra con una mujer apoyada en la orilla, era medio peligroso. Lo ve María y le dice: señor, uno debe estar aquí, con este temporal, cualquier ola podría hacer que perdiera el equilibrio y cayera al mar. En ese momento, detrás de la cenoria aparece un hombre que le dice al marinero: mire usted, señor, esta es mi suegra, así que usted dedíquese a sus asuntos, que yo me dedicaré a los míos. Chiste de suegra. Chiste de suegra, es cómico. Y una más, que no se ofendan las mujeres, porque me mandan un chiste para los hombres. Dice: una viuda que echa mucho de menos a su marido y acude a casa de un médium, obvio que está prohibido todo esto, estudió, pero para el chiste, para el chiste, que tenía el poder de hablar con los espíritus. Cariño, dice, ¿estás ahí? Y el marido le contesta a través del médium: sí, mujer, estoy aquí. ¿Cómo estás? ¿Mejor que aquí, a mi lado, cuando estabas vivo? Sí, mujer, ahora estoy mejor, más lleno de felicidad y gozo eterno. Ah, ¿y cómo es el cielo? Cuéntame, ¿qué dices del cielo? Estoy en el infierno. Entonces, si esto es el infierno y esto era todo feliz, entonces no hay de chiste. No, que no se ofenda. No, se entendió. Los últimos dos, tres. Dice: la Tonia le dice a su amiga: muérete de envidia, me regalaron una lavadora y creo que fue Lady Gaga. ¿Y cómo sabes? Pues la caja dice LG. Está malo, malo. Está bien, uno más o dos más. A ver, este me parece bueno. ¿Qué opinas sobre las hipotecas? Le dice Josefa. ¿Qué opinas sobre las hipotecas? Bueno, me parece una excelente idea para que los hipopótamos tengan donde bailar. Es verdad. Está bien. El último le dice: ¿mal viste el señor de los anillos? Sí, pero no le compré nada. No. Bueno, está ahí. Estos fueron los chistes. Cumplí chistes. Vamos, vamos a la peralla. ¿Cuál es la peralla de la semana? Pinjas. Para allá, Pinjas. Nos queda Pinjas, después Matot, Masé, y ya estamos llegando al final de el libro de Bamidbar. Pinjas tiene en general tres temas grandes. ¿Cuáles son los temas de para allá, Pinjas? A ver, ¿leyeron la Perayá? Al principio empieza con el tema de Pinjas, que Hashem le regala dos pactos. Brit Shalom, ¿está bien? Y Brit Keuna, el pacto del sacerdocio y el pacto de la paz, por lo que había hecho al final de la Perayá pasada. ¿Te acuerdan? Que salvó a Israel. Muy bien. Después aparece de que hay que vengarse de Midim. O sea, vengarse. Hay que darle justicia, hay que ajusticiarlos. Orden a Yema Moshe de que hay que hacer la cosa, eso se va a aplicar después en Parat Matot Masé. Y después viene un montón de pesukim que habla también de la herencia de Israel. Otra vez hay un censo. Y todo tiene que ver con la herencia. También aparece la de Zerujá, ¿está bien? Y también un poco el tema de Yoshua, que va a ser elegido después de Moshe. Vamos a tratar nosotros, al final de la Perashá, larguísimo, muchos pesukim. 71 versículos, que ¿cuál es el tema? Todos los korbanot que hay en cada fiesta. Korbanot amusafim. ¿Está bien? Ahí esto es donde va a entrar la clase nuestra. O sea, ¿de qué habla? ¿Entendieron? 71 versículos de que dice, ¿qué korbanot de musaf había en Rosh Chodesh, por ejemplo?
¿Qué corbanot de Musaf había en Shabbat? ¿Qué corbanot de Musaf había? ¿Qué significa Musaf? Agregado. O sea, tenemos el corban de todos los días y los corbanim que se agregan por la fiesta. Entonces tenemos Shabbat, tenemos Rosh Chodesh, tenemos Pesaj, tenemos, digan ustedes, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah y Korbanot, Rosh Hashanah, Rosh Chodesh, ya dijimos al principio, pero está bien, Rosh Hashanah, Kippur y Shemini Atzeret. ¿Entendieron? 71 versículos a lo largo de toda esta perashá de los Korbanot. ¿Cuál es el tema que tenemos que tratar? 5 preguntas. ¿Está bien? Nos hemos ordenado la clase. Primera pregunta. ¿Para qué tiene que venir este libro de? De los celulares, si se concentra. ¿Qué libro estamos? Bamir. Va. Ahora vienen todos los corbanos de todas las fiestas. Si ustedes no hubiesen sabido, si yo le hubiese preguntado a ustedes, ¿dónde piensan que están todas las corbanot de las fiestas? ¿En qué libro hubiesen dicho que está? Levítico. En Levítico, en Vaikra. ¿Por qué? Porque Vaikra es todos los corbanos y todo el servicio en el templo, ¿no? Entonces, la vez, ¿por qué Akadosh Baruj Hu dejó esto ubicado en Está desubicado. ¿Entendió la primera? ¿Por qué en el libro Bamidbar hablar de todos los corbanos de todas las fiestas? ¿Por qué no hablarlo cuando lo habló ya? Cuando habló de eso en otros libros. ¿Está bien? Que se habló. Habló, habló. Sí, sí, habló, habló de todos los corbanos. Ya habló también. Sí, en Baikei habló mucho. Pero Bamidbar vuelve y lo recalca otra vez. ¿Pero para qué? Porque. Pero, no, pero Dios ordenó la Torah, ¿no? Sí. ¿Entonces lo hubiese ubicado ahí? Pero en Bamidbar es. Lo que ocurrió en el desierto. Por eso, ¿y qué tiene que ver con los corbanot del templo? Porque también está en el Mishkan. No, porque acaban de nombrar. Bien, pero todo lo del Mishkan ya está ubicado cuando se inaugura el servicio del templo y se va a inaugurar, está todo en Sefer Vayikra. Se va a inaugurar y todos los corbanot que vamos a hacer a lo largo del año. Entonces, hubiese puesto todo ahí. Entonces, todo eso lo dijo en Vayikra, pero dejó el tema de los corbanot de Musafim para Bamidbar. Chico, ¿qué tiene que ver Bamidbar? Bamidbar, todo lo que pasa en el desierto. ¿Para qué dejar los corbanot de Musafim para ahí? Pero el tema es que aquí, en el libro de Vayikra, ya tenía los Kohanim, ya sabían quiénes eran. Sí. En este caso, Pinjas no era Kohen, lo nombran Kohen. No, ¿cómo no era Kohen? Era el nieto de Aarón. Pero no es considerado como Kohen. No Kohen Gadol. Pero no era considerado. Está bien, bueno, digamos que ahora se va a nombrar el pacto para eterno para Pinjas. Que de ahí va a salir la que una dola. Como que es un recuerdo a Pinjas. Entonces, de paso, hablemos de nuevo de los corbanot. Está bien. Pero hicieron una línea link de. Como. Ya que hablamos del tema, sigamos algo así. Como que una. No, hay una línea así en la Gemara, no en el Talmud. Sí, sí. Que toca un tema y de repente salta para. Ah, hablando de eso, sigamos con esto. Está bien, obvio. Puede. No digo que no, tiene. Puede ser. Pero sistemáticamente, como la Torah. Pero la pregunta da lugar, ¿no? Habló un montón de ese tema. Lo podía haber cerrado ahí. ¿Para qué dejar el tema de los corbanot de Musaf para otro libro en otra perashá? Después de 6-7 perashá. Medio raro, ¿no? A lugar, ¿no? La pregunta. Segunda pregunta. ¿Eh? ¿Tiene que ver con? ¿Con Shalom? ¿Por el tema de Shalom? Pero escuchen. Esperen. Eso de que le dio el pacto de Shalom y el pacto de paz a Pinjas aparece al principio. Después tenemos otros 70-80 pesukim. En el medio, un montón de temas. Y después vienen estos 71 pesos. Entonces lo hubiese puesto al lado ahí. ¿Por qué? Habló de la herencia, de la tierra de Israel. No, no. Se fue. Habló de Midian. ¿Qué tiene que ver? No. Entonces, como que hay una colocación. Obvio, ayer no colocar esto acá. Y mi pregunta fue, ¿qué es? ¿Qué es de conexión de Shalom, los corbanos de Shalom? Entonces lo conectas a Shalom con la palabra Shalom. También es lindo. Hicieron una onda. Hace, ¿no? Ah, salió por acá, termina acá. Ah, lindo. Hicieron como que cada uno se escribió su midrash. Está bien, la aplicación. Está bueno, está bien. Vamos a ver si podemos dar otra respuesta. ¿Se entendió la pregunta? Segunda pregunta. ¿Por qué el número de los corbanot que hay en cada fiesta? En esta fiesta se da estos terneritos, estos cabritos o esta ovejita. En esta fiesta esto, neta. Mi pregunta va a ser si podemos buscar algún sentido de por qué cada fiesta tiene distintos tipos de corbanot. A lo mejor hay algún sentido. ¿Entendieron la pregunta? Estoy en preguntas, ¿eh? Eso es lo que quiero analizar en la clase. O sea, si hay alguna relación entre los corbanot con las fiestas. Y los corbanot que se hacen en cada fiesta. ¿Y por qué en cada fiesta hay corbanot diferentes? Hay fiestas que hay corbanot parecidos. Por ejemplo, Rosh Chodesh, Pesaj y Shavuot son parecidos. Y Rosh Hashanah, Kippur. Y el último día de Shemini Atzeret son también, son casi iguales. Raro, ¿no? Hay que ver por qué.
Espera, no quiero contestar, quiero preguntar. No, cosas que ya era que se traían... ¿Un montón? Un montón. Sí, esa es la diferencia, Sukkot. No se quedaban en iguales, sino que iba de... Aumentando. Eso, sí. O sea, que no era como en... Sukkot es la única diferente a los dos grupos que dije. Dije dos grupos y Sukkot es la diferencia que tiene 70. Por las 70, ¿no? El que más. Bueno, hay que entender también ese punto. ¿Entendía la pregunta? De repente dice la fiesta y me dice el sentido de la fiesta y después me da el corbanot. Ya habló del sentido de las fiestas en otros libros. ¿Cuál fue la perashá que habló de todas las fiestas? ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue? Ahora me olvidé. ¿Cuál es la perashá que habla de todos los hagim? Es al lado de Kashrut. Creo que es Bear. Antes de Bear, de Baikra, de Bear, Bejucuetay. Para allá temor están todas las fiestas. Ya ahí habló del sentido de todas las fiestas. Acá dejó Musafim, para acá. Y ahora que dice Musafim, también dice el sentido de la fiesta. Después me dice, ¿para qué me dice el sentido de la fiesta? Ya, no me lo tienen que decir de nuevo. ¿Entiendes? Por ejemplo, dice, en Kippur van a afligir vuestras almas, o ayuno. Empieza la fiesta de, está bien, salimos. Ya lo dijo. ¿Para qué lo dice de nuevo? ¿Se entendió la pregunta? ¿No será que también es un... Está bien, pero ¿por qué tengo que tener... Pero la Torah, yo tengo la misma Torah, es el mismo libro. Es Hashem ya lo entrega, no me lo tiene que decir dos veces, porque yo lo voy a leer, ¿entendés? Eso lo puedo decir para el censo. Tengo que hacer un segundo censo. ¿Por qué hay que hacer un segundo censo? Porque ya murieron muchos, entonces tengo que saber el nuevo número. Pero porque hay una nueva generación, no tengo que decirlo de nuevo en el Sefer Torah, que yo, como yo, lector del Sefer Torah, que eso, no tengo que leerlo dos veces, lo leo una vez y listo. ¿Entendés? ¿No? Es que según lo que pasó, que se hicieron idolatría y hicieron cosas, entonces parece como que si se les olvidara las cosas. Entonces también es como para... Está bien, pero ¿entiendes? La respuesta dice así. Como puede ser que ellos se portaron mal, entonces hicieron idolatría, entonces tengo que decírselos de nuevo. Pero, ya está, pero este es el libro Torah que es eterno para siempre, que yo tengo el libro. Entonces yo no necesito en el texto que esté escrito dos veces, porque yo lo voy a leer hoy, no tengo que leer dos veces lo mismo. O sea, Dios va a decidir, cuando terminan los 40 años, qué queda en el libro de la Torah. Entonces queda esto y esto. Entonces Dios va a decir, ¿sabes qué? Dejémoslo de un lado y no lo dejemos del otro. ¿Para qué dejarlo dos veces? ¿Entendés? Al fin y al cabo, ¿quién definió qué queda en la Torah? Dios, finalizando los 40 años. ¿Entiendes? Se terminó el tercero. Cuarta pregunta y ya empiezo. En todas las fiestas hay, en todas las fiestas normalmente hay Corban Olá. ¿Está bien? ¿Qué es Corban Olá? Vamos a ver, de alabanza a Dios. No, ¿cuáles son las que tienen Corban Hatat? ¿En qué fiesta hay Corban Hatat? Todos los días y Shabbat no hay Corban Hatat. Menos todos los días y Shabbat, todas tienen Corban Hatat. Mi pregunta es, ¿por qué? ¿Se entendió la pregunta? Corban Hatat normalmente es por transgresión, por pecado, por algo. Entonces, ¿por qué Shabbat no tiene Hatat? Todos los días no tiene Hatat y todas las fiestas tienen Hatat. ¿Se entendió la pregunta? No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, y la relación que hay. Ah, ¿por qué hay fiestas que tienen ciertos corbanos y ciertos corbanos? ¿Está bien? ¿Se entendió la pregunta? Las preguntas generales son preguntas interesantes, técnicas, del texto que le vamos a leer en la pera ya. ¿Y por qué tantos animalitos? ¿Y por qué estos? ¿Y por qué no otros? ¿Y qué relación tiene con la fiesta? No sé si me olvidé alguna pregunta. ¿Empiezo a contestar? Sí. Bueno, empezamos a contestar. Bueno, empecemos. Primero, el tema de servir en el templo con la palabra Avodat Hashem. ¿Qué es Avodat Hashem? Trabajo. Servir a Dios. Servir a Dios. Servir a Dios es sinónimo de hacer sacrificios en el templo o no, en la Torá. En la Torah, cuando habla de la Avodat de Tashem, ¿es haciendo los korbanot en el Mishkan y en el templo? Sí. Sí. ¿Dónde lo vemos? Vamos por ordenarlo. En Sefer Bereshit no hay tantas pruebas. ¿Está bien? Lo vemos en Sefer Shemot. ¿Qué dice? Dios le dice a Moshe, cuando salgan del monte, salgan de Mitzrayim, van a servir a Dios en este monte. Van a servir a Dios, a Avodat Tashem. ¿Y qué hacen cuando llegan a Arsinai? ¿Se acuerdan que hicieron 12 altares y los sacrificios? ¿Está bien? O sea, que Avodat Hashem, ¿qué es? Hacer sacrificio. ¿Esa es una definición de Avodat Hashem? La tengo como una definición de Avodat Hashem. O sea, Avodat Hashem, no dije que es la definición de servir a Dios. Una de las definiciones de Avodat Hashem era a través de sacrificios en el... Por ejemplo, en un lado dice Avodat Hashem, otro dice Lisboaj la Hashem. Lisboaj es hacerle yejitar a los animalitos en honor a Dios. Entonces, es lo mismo. Avodat Hashem, Lisboaj. ¿Por qué escogieron los sacrificios? Eso tenemos que ver. Yo digo que no es la única manera, pero es una manera que la Torah mantiene, ¿no? La Torah marca el tema. Entonces vamos a explicar por qué. ¿Qué representaría los sacrificios?
al mismo ser humano. O sea, quiero ver qué representa, ¿está bien? Porque acá hay representación, algo simbólico también, ¿no? ¿O por qué de esta manera si lo, qué representa? Porque las otras naciones hacen sacrificios. También, entonces ahora vamos, es verdad, y nosotros vamos, entonces ahora voy a dar tres respuestas, lo voy a ir ordenado. Respuesta número uno, Avodat Hashem significa servir a Dios. Es como que el ser humano tiene que sentir que le da a Dios o le agradece a Dios. ¿Está bien? Primera definición de Avodat Hashem. Avodat Hashem es dar, agradecer, alabar. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? O sea, la Avodat Hashem que hacíamos con los Korbanot tenía que ver con, por ejemplo, agradecer a Dios por algo que me dio. ¿Está bien? O porque me dio de un problema. Minja, ¿qué significa? Minja, como un regalo. ¿Está bien? ¿Entendieron la definición? Shelamim. ¿De qué palabra viene? Shalom. Shalom. ¿Y otra palabra? Le Shalem. ¿Qué es Le Shalem? Le Shalem es completo. Pero Le Shalem, ¿qué es en hebreo moderno? Le Shalem. Pagar. ¿Qué le estoy pagando? ¿Por qué le estoy pagando? ¿Qué significa le estoy pagando? Le estoy agradeciendo por lo que me dio. Ayer me dio bendición, yo quiero hacer un korban. Shelamim. Quiero agradecerle a Dios. ¿Entendieron? Tiene que ver con Shalom, tiene que ver con agradecer, tiene que ver con servirlo, tiene que ver con alabarlo. Esa es la primera definición de Avodat Hashem, a través de los korbanot. O sea, cuando hago los korbanot, lo más importante no es el animal, lo que representa ese animalito es que como que le quiero dar algo a Dios, como quiero agradecerle a Dios. ¿Se entendió la primera definición? Sí. Segunda definición. Los korbanot también tienen que ver con, por ejemplo, korban hatat, que es por un pecado. Entonces, ¿qué es un korban hatat? O sea, ¿cuál es el sentimiento que tiene que sentir la persona? De culpa. O sea, él hizo algo malo. Uh-huh. Y él, de culpa, ¿pero qué? ¿Es un tema masoquista? ¿O es un tema de teshuva? Teshuva, arrepentimiento de corazón. Entonces, ¿qué es el korban hatat? Hice algo que estuve mal, pido perdón. Está bien, el korban hatat sería como un korban de sumisión. Soy sumiso a Kadosh Baruj Hu. ¿Entienden? Avodat Hashem tiene que ver con servirlo, alabarlo y agradecerle. Definición 1. Servirlo y agradecerle. Definición 2. A él me doblego. A él le pido perdón. Él es el rey y a él está bien. Él es lo más importante. Perdón, que ¿entendió la segunda? No es lo mismo que la primera, ¿no? Estaría representando el amor a Dios. Sí. No digo que en el servicio a Dios también. Ulay, el servicio a Dios representa más amor a Dios. Hay servicio, alabanza y agradecimiento. Está bueno. Eso sería amor. Me doblego. Le pido perdón. Eso representa temor. La Avodat Hashem a través de los sacrificios representa esos dos aspectos. ¿Hasta acá está bien? ¿Me siguieron? Ahí el tercero. Esperen que su necesita. Sigan en Judaísmo en vivo. Inmediatamente.